Vaya choza. Está claro que a la momia le va muy bien. Vaya, esa debe ser la famosa princesa Amesis Huni. Tiene fama de ser insoportable. Y vaya gatito que tiene de mascota. Si no tuviese que encontrar a Su y resolver todo este asunto, me quedaría a darme un chapuzón. Seguro que es menos peligroso que la princesa. Se conserva bien para los miles de años que debe tener. Buenos días, soy Ron Ashman de The Quill. La prensa, ¿y qué? Nada. Simplemente quería hablar un momentito con usted. Tiene 2 minutos. Usted debe ser la esposa de la momia, ¿no es así? Yo soy la princesa Amesis Huni, hija de Amenofesis IV. ¿Puede contarme algo sobre su marido? ¿Qué quiere saber? ¿No es cierto que fue su marido quien le devolvió al mundo de los vivos? Eso seguro que se lo ha contado él. Pero en el fondo, fui yo quien le devolvió a él a este mundo. Antes de mi regreso, él no era más que una vieja momia vagabunda. Entre usted y yo, joven, ese hombre sin mí es basura. Veo que queda poco de aquella vieja historia de amor. En realidad, yo nunca le amé. Fue más bien una cuestión digamos, interés personal. ¿Por qué continúa con él? Es parte del trato. La inmortalidad tiene su precio. Si lo hiciera, la cólera de Isis caería sobre mí. Me gustaría hablarle de otra cosa. Si no me hace perder mucho tiempo. ¿Cree que puede estar tramando algo sucio? ¿Algo sucio? Por favor, no me haga reír. Ese hombre no es capaz ni de rascarse a la nariz por sí mismo. ¿Qué opina de su carrera como actor? La única razón por la que le está yendo bien es por el prestigio que le supone estar a mi lado. El hombre lobo, él sí que es un actor. Y un verdadero hombre. Su pelaje es único. Me gustaría hablarle de otra cosa. Si no me hace perder mucho tiempo. No será peligroso este animal, ¿verdad? Mi buen Kami está totalmente bajo mi voluntad. Hace todo lo que quiero con solo un gesto de mi mano. Pero aún estoy tratando de manejar sus ansias de comer. Cuando ve algo apetitoso, no puede controlarse. Ya veo que no vive usted nada mal. No se vaya usted a creer. Hace varios días tuve que despedir a toda mi corte de vestales virginales. Y es que es muy difícil encontrar gente capaz y responsable en los tiempos que corren. Y luego encima te piden sueldo, seguro médico, vacaciones. La esclavitud ya no es lo que era. Incluso tienen un sindicato. Hace 4000 años habrían sido pasto de mis cocodrilos del Nilo. Ya no le molesto más. Eso espero. Toma, gatito. Buen provecho. Me cortaré un filetito, siempre puede venir bien.
Cierto gatito se va a llevar una buena sorpresa. Toma, gatito, verás qué sabrosito es este trozo de carne. Lástima, amigo, tenías una dentadura de película. Seguro que la próxima vez se lo pensará dos veces antes de morder un filete. Demasiado goloso para dejarlo aquí. Debe ser el timbre. ¿Qué desea? Soy Ron Ashman, de Tequil, y desearía ver a la momia. Pase, la momia está en su despacho. Buenos días, ¿en qué puedo servirle? Buenos días, soy Ron Ashman, periodista de Tequil, y me gustaría que me concediese unos minutos de su tiempo. Le escucho, señor Ashman. Enhorabuena por su premio al mejor papel dramático. Muchas gracias. ¿Qué tal su mujer, la princesa Amesis Huni? Ni me la mencione. Me enterrará vivo uno de estos días. ¿Pero no es el amor de su vida? Lo era, señor Ashman. Lo era. Pero desde que la volví a la vida con un viejo conjuro egipcio, solo le interesa el lujo y los placeres terrenales. Ha dilapidado casi toda mi fortuna y no hay quien pueda estar más de 5 minutos a su lado. Ojalá pudiera volver atrás y devolverla al más allá, de donde nunca debí traerla. Lo cierto es que algo desagradable sí es. ¿Desagradable? Es peor que una rata de pirámide, solo que con perfume y alhajas. ¿Por qué no la manda de vuelta al más allá? Me está prohibido por los dioses. Al traerla de vuelta a la vida, sellé un pacto que me impide hacerlo. Es el precio que tuve que pagar. Pasar con ella el resto de mi vida. Si encontrase a alguien que me librase de ella, le estaría eternamente agradecido. ¿Qué haría falta para librarse de ella? La forma de devolver al más allá a un resucitado es bastante sencilla. Tan solo hace falta espolvorear un poco de polen de flor del nido sobre algo personal del resucitado y recitar en voz alta el conjuro. ¿Qué conjuro es ese? El pergamino con el conjuro para devolver al más allá a un resucitado es muy fácil de conseguir. Se puede encontrar en cualquier puesto del mercado. Parece fácil. ¿Y solo hay que hacer eso? Lo complicado viene ahora. Resulta que el pergamino debe leerse en el altar de Karnak. Y para llegar allí no hay más remedio que atravesar el terrible laberinto de Horus. ¿Qué tal la fiesta en la mansión Hanover? Bueno, lo cierto es que estaba algo nervioso y no lo pasé muy bien. En todas las fiestas que vamos, mi mujer acaba montando un lamentable espectáculo. Lo normal es que se coja una tajada y acabe insinuándose a todos los hombres que encuentra. ¿A todos? A todos, aunque cada vez los escoge más jóvenes. Es patético. Cuéntame algo más sobre ese laberinto.
El laberinto de Horus fue construido hace siglos por los más sabios arquitectos del imperio y nadie ha conseguido salir con vida de allí. Une las dos cámaras del sello sagrado y comunica a la esfinge con el altar de Karnak. ¿Tan terrible es esa maldición? Nadie sabe en qué consiste realmente. Pues todos los que han intentado llegar al altar de Karnak no han vivido. ¿Podría enseñarme su trofeo? Con mucho gusto, está aquí mismo. Mi abuelo Amenofis me dio un consejo. Guarda tus tesoros de la gente bien lejos. Mete todo en una cámara de abracadabra. Que solo tu bastón haga que se abra. Realmente impresionante. Luché mucho para conseguir ese papel en La Maldición del Nilo. ¿Sabe usted que el productor quería que mi papel lo hiciese esa escoba inexpresiva de Frankenstein? Bueno, mucha gente opina que Frankenstein y usted se parecen mucho físicamente. ¿Mucha gente? ¡Mucha gente! ¿Qué sabrá la gente? La gente no sabría distinguir al Dr. Jekyll de Mr. Hyde aunque llevase escrito su nombre en la frente. No le robaré más tiempo, le dejo. Ha sido un placer. Hola, amigo. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes para vender? Bueno, verá, yo... ¿Qué te estoy diciendo que si tienes algo, pasmao? Oiga, por favor, un respeto, que yo... ¡Que te vayas ya, que no me interesa! ¡Vuelve cuando tengas algo para ofrecerme! ¡Hasta entonces déjame paz, que no estoy aquí para estar de charleta! Vaya vinagre. Serpiente. Tengo algo aquí que seguro te va a interesar. A ver, ¿qué es? ¡Un camisón de seda húngara! ¡Esto ya es otra cosa, amigo! ¿Te doy 400 por el ACE? No intentaré regatear contigo. Trato hecho. ¡Toda clase de tejidos! Cualquier cosa que quiera en Egipto la puede encontrar. Tengo algo aquí que seguro te va a interesar. ¡Veamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Un calcetín de lana de oveja australiana! ¡Y usado! ¡Tiene que ser mío! ¡Te doy 700 por él! Bien, no creo que seas un tipo con el que se pueda negociar. Hecho. ¡Lino! Veamos lo que me queda. 1100. ¡Compro! ¿Hola? Buenos días, señor. Salam, señor. ¿Qué desea, señor? ¿Tiene flores del Nilo? ¿Tengo flores del Nilo? Tengo flores del Nilo, las tengo. Así las tengo, las mejores semillas a este lado del Nilo. Son de crecimiento inmediato, pero necesitan el agua más pura y auténtico sol de Egipto. Solo cuesta 2.50. Tengo que pensarlo. Volveré más tarde. Cuando quiera, señor. Hola. Buenos. ¿Tiene? Tengo. Son solo. De acuerdo. ¡Estupendo! ¡Ha hecho usted una gran compra! ¿Hola? ¡Buenos días, señor! ¡Salam, señor! ¿Qué desea, señor? ¿Tiene algún pergamino con el conjuro para devolver al más allá a alguien que ha sido resucitado? ¿Señor? ¿Acaso duda de mí? Por supuesto. Esa es nuestra oferta del día y tan solo son 8.50. De acuerdo, me lo llevo. ¡Estupendo! ¡Ha hecho usted una gran compra! ¡Vendo! Las pezuñas están cubiertas de arena. Parece que ha quedado una hendidura al descubierto, y yo diría que está hecha a propósito.
No sé qué será, tiene forma triangular. Es arena del desierto. Sí, creo que este puede ser un buen lugar. Ahora, a esperar que caiga una buena tromba de agua. Desde luego, ese mercader no mentía cuando dijo que las semillas eran de crecimiento inmediato. Ya es mía. Ni hecho a medida, ha encajado perfectamente. ¡Un pasadizo! Sabía que esa hendidura tenía que significar algo. Sin duda es la entrada al laberinto de Horus,